¿Cómo? Sí, apenas, ¿no? Pero ahora que ya hiciste negocio. Ahora sí viene lo chido. Parece que sí. Chisis. Más o menos, güey. Tuneleo, sí, casi todos, güey. No, ya valí mierda. Ah, sí. ¿Ayuda? Corre, corre, Dani. Estoy en esa reunión y no me acordaba que estaba el audio prendido y yo hablando groserías. Yo es que ya valí mierda y ella es como que, ¿cómo así? Ay, no. Y ahí viene. Viene, viene. Auxilio. Viene por mí, ¿cierto? Sí. Por mí, sí, esta mujer. Ahí viene otra vez por mí. No, qué maldita. No vas a ir. ¿Dónde estás? Yo creo que sí, el que tiene enfrente. No, 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 no. Espérame. Acabo en medio de la calle.
Come on. Hey, Danny. Simón. Ahí anda. Falló. No, no, no. Buena. ¡Auxilio! Ya. Uno. Yo. Ay, pero la de ella. ¿Quién anda? ¿Quién anda? Oh.
Aguas, aguas, aguas. Volví, volví ya. En serio, qué pena en esa reunión. Ya valí mierda. Y ellos como que, como así que ya valiste. Y yo, ah, perdón. Voy por ti, Zay, voy. Ahí ya está abierta la puerta, corre. No. No, viene, no va a salir con vida, me tengo que ir. Ay, está alguien colgado, ¿verdad? Ni me vi. Tao. Uy, qué buena. Ya salté de ahí. ¿Qué hubo? Ahora sí salió. Ay, mero. Nos fuimos todos. Excelente. Buenísimo. Puro perrón aquí, guau, guau, guau. Puro perrón. Aquí, juez. ¿Y qué? ¿La Daya se la comió los gatos? ¿Por qué no hablo? ¿Qué? ¿La regaña la random o qué? Se la comieron los gatos. Parece que sí. Acá dice mi jamá, no quiero comer. Que pensó que a ella la estaba diciendo Simón. Pásate por mi stream, Said. Para no dejar morir eso. ¿Quién ya estás en vivo o qué? Obvio, pero a mí sí me importa muy poquito lo que pueda decir la gente. Es que Vici normalmente es el que dice cosas como que un poquito elevadas de tonos para de tono para Facebook. En el título le puse Shinsu, pásense a escuchar al Said. ¿Y hubo le qué? ¿A poco no está perrote el eslogan? Está perro. Pero a ver, ¿cómo te llamas? Tavo RZ Gaming. Ay, perro. Ah,
perro. ¿A poco no está perrote el título? Nomás Está chido, que está chido. las personas como la Mock te dirán: Tabors. Resultó que al final podía hacer transmisión con la pura gráfica integrada. Claro. Todo relax, ¿no? Wars. En esta me tengo que aventar un flashlight ahí, perrotote. O estrellas. Estrellitas, sí. Unas 50.000 estrellas y me aviento un flashlight safe a la Mocte. La onda. ¿Tú sí alcanzaste a obtener la pijama completa, da? Simón. Un culera que está. Sí, está culero, sí está gachota. La neta es que sí, pero ya con la chamarra se ve perra. Con el chalecón. Así que queda chido. ya se ve acá rifadón. Te vendo accesorios para carros ahí también. Aquí le hacemos de todo. Está bueno Al eso. rato voy a tener mi Only Patas. Anda también. Sí, de una vez le voy a tumbar el changarro a la mofle. La Daya no se anima. No, no se anima a tener su Only Patas, la Daya. Pues sí. Sí, de una. Nada más firmo la responsiva aquí con la Caro para que no va a madrear. Claro, porque no va a madre. Mira, ahí viene y me va a golpear. Ay, me golpeó poquito, creo que no fue una tontería tan grande la que... ¡No te... Esto sirve como pruebas para un futuro, una futura denuncia. Eso, Dani. Sí, ya está grabado en el Está stream. grabado, sí. Ni modo que esté fingiendo que me está golpeando. Mira, la Mocte está AFK. De modo que esté No, no la fingiendo la pagues. sangre. Mira, ni modo que esté fingiendo. Soy tan buen actor que la finco perrotote. ¡Hala, pájara! Ay, no otra vez. Pájara ñañas. Escucha que viene para acá. Hola, Daya le vale madre, sí, ahí brinca. Anda acá del lado izquierdo donde Ya lanzó los viene. pájaros. Sí, ya venía por mí. Ahí viene. Ahí viene. Ah, ya estaba reparando Dani. Ay, sí. Bueno, continúo con tu reparación para que no se pierda eso. No, ya me voy a morir. No, aquí le saboteas y te cuelga. Mira, si te trae aquí, ya se la pasó a persinar. No te No, creas. se fue, no sé por qué, cuidado, cuidado que está por ahí. Ahí tiene listos los pájaros. Ya me recoge. ¡Ay! Te cargó volteando para la pared. No puede ser. Al gancho, no, no mames. Ahora falta que sea campera. Ah, sí, es campera. Es una pájara ñañis. ¿Tú crees que no? ¿Hay tiempo? Sí. Sí, ya me di cuenta. Yo no salgo de casa sin mi tiempo prestado. No, pero ahí viene por mí otra vez. Es hija del alma. Ay, me estoy metiendo al sótano, me estoy metiendo al sótano yo sola. Me estoy colgando, dice Dani. No, y ahora con estos pájaros. Estoy en paz. No, no, y al frente tengo el gancho.
Vayan ahí con Dani, viene conmigo, se regresó con Dani. Uy, cuidado, cuidado. Se regresó con Dani, se regresó con Dani. Ay, está ahí. Ya vi. Eso. Jesús. Pero no, ahí viene otra vez por mí, pero ¿por qué, Jesús? Le gustó tu voz. Ándale. ¿Por qué son así conmigo? Ya te dije, a ver. Tierra. Si hay algún gancho aquí cerca, te salvo, ¿eh? Está bien. Estoy al lado de los huesos. ¡Oh! Va por Dani, el que ahí va, necesita recogerlo rápido. ¡Sí, yeah! ¿Te imaginas que sí se arme? ¡Eso! ¡No! Puro pro player aquí, hombre. ¿Dónde estás? Yo estoy tirado, me estoy recuperando, pero no sé si voy a venir por aquí. Estás ahí. Puro pro player aquí. Ahí viene la changa wanga esta. Nos faltan 4 motores. Creo que nos faltaban más. Los 7, va. Le quemé el pájaro y no lo quemó. Y sí, te levantó. Sí. Claro que ya nos faltan 2 motores ahí. ¿Qué hubo? Pero tiene una cosa de bloquear. ¿Quién va por el que está colgado? El que está colgado. Nadie. Tiene su nombre. Está colgado. Se me salió el caleño. Ya voy. Me echó los pájaros. Mira, la valla anda rotota, anda nada más, ¿cómo se llama? Preparando. Nos tenemos que cuidar. Anda. Mira, cúrame tú primero porque yo traigo golpe por si llega a venir. ¿Se llama? Para no perderlo. No, no viene, era Daya. Está conmigo. Sí, está feyona, pero es Daya. Que al cabo no se puede defender. Porque no habla. Ay, mentira, Daya, que no se da la vuelta. Bueno, hazte para acá, dice Daya. Me quiere vender. Aquí. Uy, estás berry lejos. Berry lejos. Berry lejototes, oye. ¿Puedes aguantar ahí 3 motores ahí? Claro. Eso. Esa es la actitud. Dani, ¿vas tú o vamos nosotros? Van ustedes porque yo estoy a 60 en un motor. Bueno, yo también estaba a 80, pero sí, porque si no nadie va a ir por el pobre ahí. Está de camper, me imagino. Yo creo que ya me muero aquí. Sí. Daya, si ya te quitaste los pájaros, ¿o quién fue, Dani? Acércate. No. Está aquí conmigo, ¿eh? Sí, te creo. Por si yo no puedo solo. No la veo. Uy, eso suena muy raro. ¡Ah! Bueno. Me agarró directito. Estuvo muy manco, muy manca esa jugada de mi parte. Ya voy. Venga, recupera a Daya, sí. Porque está persiguiendo que no sigas ahí, ¿no? ¿O aquí está persiguiendo? No te metes tú, Said. Que está persiguiendo a Dani.
Mocte, era momento para que trajeras esos quebrantables. ¿Sí lo traes? Ahí, vete. Ay, pero se regresó, ¿no? Yo estoy herida. ¿Está con ustedes o no? No. Ah, sí, del lado derecho está llegando, así es que tienes que... Ay, aquí te quedé, ¿por qué? Uy, no, mierda. Bueno, lo bueno es que ya no se cuelga aquí de perdiz. Digo, ya. Ya de perdiz. Gol palet, gol palet. No, ya no, ya lo tiro Daya. No, Daya, nos vamos a estar a todos aquí. Espérenme un momentico, ya vengo, me voy a esconder. Va. Uy, no, pero si no sobrevive. ¿Sobrevives tú al final? Siempre el más apto sobrevive. Sí, vámonos. La pájara ñañis, vamos a ver qué andan haciendo los demás. Tú y la Mocte están parados, cada quien en... Ah, no, tú y Dani, cada quien en su respectivo lugar. Sí, es cierto, estaba esperando que bajaran a la valla. Uy, ya se suicidó. ¿Se nos fue la valla? ¿Se nos fue? Parece que sí. No está tirando las pruebas, la valla. Ya se está tirando. Peligro y no la saques por hacerme caso. Hombre, ¿para qué se suicidaba la Daya? Chungo para salvarla, ¿qué hubo? ¡Cúbreme! Bueno. De hecho, no creo que haya sido con esa intención. La Daya, ¿verdad? Simón. Quería correrle nomás. Simón, empezó a correr y vámonos. Ya perdimos. Muy tarde. Oh, momento. Uy, no me la encontré de cara. No. Ey, me suicido y salir que se vaya. Hola. Oh. Vaya, señor, vaya. ¿Está contigo o no? No. Aquí la dejó tirada, pero ah, bueno, escucha sí, su radio de terror. Ya la vi, ya la vi.
Sí te los atinó, no, pues ni hablar. Ni hablar. Sí, ¿tú crees? Sí. ¿Tú crees? No. Traías agotamiento, ¿por qué no chingaste? ¿Se le piqué? Ay, si no, no, no. No vi que hiciera la animación. Como que no respondió tan rápido. Que solté la puerta y le piqué, pero... La verdad es que era tunelera. De no haber sido tunelera, yo creo que nos llevamos. Sí, no... Dani se da por vencida y deja que se la lleve el ente. Pensé que me iba a ayudar, pero Nel, no fuiste tan buena a Surby, por eso no te ayudó. Dijo, no, no creo. Y se marchó, y a su barco le llamó. Fui el más manco en esta ocasión. Bueno, también es por el tipo de control. A ver, deja ver si de pura casualidad me reconoce el otro mando. Dale, dale. ¿Por qué a veces no te agarra cuando lo cambias? No, es que como el juego se abre con este mando, lo reconoce como primer player. Y el segundo, bueno, cuando conecto el otro, lo reconoce como el segundo. Entonces pues no puedo jugar porque... Ah, se nos fue la Daya, mira. Estaba esperando a morir para irse. Sí, igual de Discord, no sé qué pedo. Ah, también, o sea, a lo mejor se le fue la luz o algo así. Hay que pensar positivo, dale. De Daya. Ya es que no trae, se le iba el internet. Simona. ¿Y por qué ahora no streameó? Por lo mismo, decía que se le iba y... A ver. Iba y venía el internet. Déjame salgo de la voladota y lo abro de vuelta para... ¿Cómo se llama? Para que me agarre el mando. Bon. Porque la verdad es que con este no me agarra ni... Anda, sí, ya, bueno, ya me lo reconoció como primer player. Ahora, pues instala el juego. Y en lo que se instala el juego, me voy a meter a Vampire... ¿Cómo se llama? ¿De junto qué? Bloodhunt. Simon Bloodhunt. Es que hice Vampire de Masquerade o no sé qué fregados. Ah, sí, sí, sí. Tiene un pinche nombrezote, ¿verdad? Ah, sí, ya. No he descargado el Phasmophobia, ¿pa' qué? ¿Qué? Ni jugamos. ¿Pa' qué? Oye, de veras, ya hay que jugar eso, madre. De haber sabido, lo descargo. Hay otro, búscalo, se llama The Boar. Ah, ¿está chido? The Boar, está chido. ¿Cómo, de qué se trata? O sea, más o menos, ¿cómo va el show? Pues que creo que cada nivel es distinto, pero haz de cuenta que... Pero es igual al Phasmo. No. Es igual. Cuenta que hay una mona ahí que te... Bueno, sí, parecido al Phasmo, pero haz de cuenta que tienes que hacer sacrificios y así. No es el... Como rituales. No es el que llegaron a jugar en su momento Crystal, Patty, Devas. Que son no como sé, animaciones, sí. ¿No? O sea, son como... Los monillos son como de anime, no son como este tipo 3D. Ah, no, no. No, entonces... Sí, es, sí son 3D. No, entonces... Es como... Ahora sí, invítame. Deja de caer tu poder espiritual. Voy a ir a comer, ya vengo. O van a jugar, no, claro. No van a jugar. Sí. Sí. Nada más que me entonces salí para... jueguen esta y ya vengo. Jueguen esta y ya vengo. Ya va. Eso dijiste va. La última vez y nunca volviste, pero ya va, te creemos. Sí. Oye, al menos es sincera y no como Mocte que dice, ahí vengo, voy a la tienda. Va. Y se conecta ya cuando estamos en partidillo.
Se supone que hay puntos dobles. ¿El bici? ¿Quién Simón. Sabe? Fíjate. Ahí estaba ahorita en el stream ahí comentando. Vivo a unas cuadras y la neta nada más voy los fines de semana. ¿A cuánto? Vive, yo creo, como a unas 7 cuadras, yo creo. Bájala. Sí, vive aquí cerconas. Pero yo voy pocón. Pocón. Pocón, pocón. Como que ya llegó la hora en la que se tarda a conectar, ¿no? Parece que sí, yo pensé que iba a tardar acá. Más bien pensé que iba a haber más gente por el evento este. ¿De Blood Points? Mm-hmm. ¿Cuándo meten actualización? ¿De Killers y eso? Hey, Simón. El... Dices... 10 y algo de junio. Ah, todavía le cuelgo un ratillo, pues, ¿eh? Yo pues ya casi 15 dos días, semanas. Ponle, sí, bueno. Dos semanillas. Y ya estamos a 25, ya. Ya valieron los puentes, ya no hay puentes. El día del estudiante fue el último. ¿Hasta cuándo? No, pues ya hasta que salen de vacaciones de la escuela, ¿verdad? Simón, ya. ¿Pero no puentes? Hay. Bueno, o sea, para los alumnos, sí, porque... Por ejemplo, este viernes tenemos el consejo técnico, entonces, pues ellos están en su casa acostaditos y uno allá pasando fríos, hambre y todo eso. Dicen por ahí que somos pobresores. Profesores. Los pobresores. ¿Y ayer qué show? ¿Te fuiste un... ¿Tuviste una salida con la Yanni o qué? Sí, oh. ¿Sí viven para donde mismo? O sea, viven ahí cerconas, ¿no? Sí. Como media hora, más o menos. Fíjate, cerquita, a eso me queda mi chamba hoy en carretera. ¿Ah, sí? Sí, todos los días voy y vengo hasta allá, hasta la chamba. Fíjate. De hecho, yo también. ¿Cada cuánto te queda o qué? Igual, como media hora. Unos lamparazos vamos a meter. Ah, a ver, déjame. Antes de que nos vayamos, déjame la equipo, que al cabo todavía hay chance. Y luego, pum, hijo de la luz, como ahorita la enfermera. Ya sé. Mira, esa... Esa skin de Kate Denson está buena, Está chido. Sí, literal. ¿Y tú no puedes moverte o algo así? ¿De qué? De trabajo, güey, o sea, no sé, tu chamba tiene diferentes sucursales o algo así en el que te puedas poner cerca o algo así. No, pero haz de cuenta que pues como estoy en home office, nomás voy así de vez en cuando. De vez en cuando. Ajas. Home office, vámonos. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Pur. Es que tu carrera se presta para eso, ¿no? No, es una ventajota. Una ventajota. No, gachototi. O sea, es una ventaja bien grandota porque ya quisiera yo quedarme de vez en cuando aquí acostado un rato. O sea, porque madrugo. Sí. Ajá. Bueno, no sé qué sea madrugar para otros, pero para mí las 6 de la mañana, bueno, me levanto a 6:30. Es madrugar. Sí, pues sí, ya cuenta. Ya. Y luego en la temporadita de frío, hijo de su pinche madre. Hijos.
Para aventarse unas partidas del DVD. Sí. Venga, pues. Nomás no viene el bici y nunca hay círculo de curación, oye. Oh, aquí estás. Ahí viene, ¿eh? Legión. Ah, pero se lo quité. Eso. Pero te va a perseguir. Déjate, cubro hit. ¡Oh! Buena. Ah, pusieron círculo. Venga. De volada cayendo bocas. Oh. Yo ahí al lado de ti, güey. Dale. Ah, chis, pero como que se le quita con el mismo. Con el mismo, ¿cómo se llama? No sé. O yo no sé por qué se lo quitó, pero conmigo también se le quitó el. Yo no me puedo curar. Ah, es exponencial, no es de curación. ¿Neta? Simón. No sé, sí, creo que ya lo había perdido, pero ya me vi otra vez. Mira, huevo. ¿Dónde están esos motores de la Lucía que le di? Iván, Iván. A ver si no es campeón. Ay, si no la veo, fíjate. Deja los motores. Ah, ¿sí se puede o no? No, no sé, no sé. Espero que sí, porque ya me sacaron. Está chido la esquina de la De la Simón. Kate. De la Kate. De la Kate Denson. De la Kate Danson, ¿no? Danzo. No. No, así se llama, ¿no? Denson. ¿Sí es ¿O Denson? qué? Creo La que verdad sí. nunca he puesto atención así mucho a su. Va por la Nia Carson. Por me. Por la talla, me ahí quedó Venga, hizo que perdiera el power. el power. Tiene aquí todo ni un tótem. Estamos listos para tragarnos el Noel. Mira, de esperanza que se le cargara. ¿Neta? Ahí te lo juro. Llorando atrás de mí la perre. ¿Se le quitó el power o no? Sí, mano. Ay, qué onda, no, no alcancé a entrar. Estoy en paletes, estoy en paletes. No, pues está bien lejotes. Me lleva a ¿Dónde tu va? derecha. Izquierda, Simón, ahí para donde vas. Ah, no, no, se fue para el otro lado. Oh, qué la chucha. O sea, ¿A sí se dónde? fue para ese lado, pero para otro rancho. Ya lo vi. Ya lo vi. Y le erré, no tiré el chungo. Porque pensé que sí estaba bien posicionado para tirarle el palo. Pero ahora sí, como el nombre de la random. Nah. Que iba a venir, pero primero tripuló. Déjate, caray, ahí hay un tótem. Simón, ya viste. Muy seguramente se va a venir porque le
acertó Ya le pegó a los putazo, se dos, puede ¿no? decir. Perre. A lo mejor y es como le ha estado haciendo que hace que se le quite. Deja primero esta fregadera. Mira, se va a caer la Kate Denso, no se está curando. ¿Lo tronaste? Mira, yo tengo dos cuelgues, entonces yo voy a tener que hacer la escondición cada que lo vea, porque si no la hago, me va a matar. Me diríamos, ¿qué? ¿Dónde está otro? ¿Qué? ¡Hala! Por aquí me suena una fregadera, un grifo. ¿Dónde andas? ¿En las puertas ya? Sí, estoy abriendo una aquí en... Bien, aquí mero. Dejo para hacerle tiba. ¿La abro o qué? Sí, bueno. El me. Vamos a hacer la cámara lenta. Ya le pegó a la... ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Viene? No. ¿No quiere el T-Bag? No quiere. Ah, chingo. Ah, era él. Sí, estaba, Simón. ¿Qué hule qué? Te digo que puro pro player. ¡Hala! Saqué 19,000 puntillos. Está bien, está bien. Pero estaba mejor unos 30,000. Ah, eso sí. Están caritas las laptops, 18,000, 19,000. Acabo de ver un anuncio. No, y tan baratas esas. Vámonos a la siguiente. Pues bueno, ¿qué seguimos haciendo por acá? Vámonos. Oye, ¿y Dani? ¿Estás ahí o qué? Sí, es cierto. Dijo Dani que volvía y no ha vuelto. Puro verbo, ¿va? Sí, ¿qué te dije? ¿Qué te dije?
Puro verbo, así lo aplica la Dani. Les da penita decir, ¿saben qué? La neta no juegan bien. La neta el chile Yo con me ustedes, pinto. ¿no? Simón. ¿Qué tal está el calorcito para allá? ¿Está perrón o qué? No, estoy bien harto, ¿Sí está güey. gachote? Sí. ¿A cuánto estás más o menos? No he visto en cuánto hemos estado, deja ver. Ahorita estamos a 29, dicen. Aquí pues. Pero hemos estado 34 más o menos. Está cagazón, ¿no? Cachotote, pero ¿cuál es el promedio de temperatura por allá? Pues antes no hacía tanto calor, yo creo que ahorita sí está Ah, más. bueno, sí. La verdad es que esto del calentamiento y todo este show, Sí. sí nos está Ahorita es llevando a como la... 30, güey, más o menos. El promedio. Simón. Pues ya 30 son 30 son 30. Sí. Acá en Durán York, fíjate que el promedio es de unos 23, 24 grados, la verdad está siempre muy padre. Bájala. Las temperaturas frías normalmente llegan a, no sé, 4 grados, por ejemplo, y 4 grados son muy soportables todavía. Ey. Y las máximas sí, la verdad es que sí se están sintiendo con ganas. La verdad tampoco tengo idea a qué temperatura estamos, pero me imagino que más o menos como igual unos 29, 30 grados. A ver, deja ver. Deja, le pregunto a papá Google. A papá Google Glu. Glu glu. A 28, mi buen, te gano. O sea, está más fresco acá. Me Sí. dieron ganas de ponerme una chamarra. Hace mucho frío por acá, dices. ¿Te imaginas en los lugares que llegan todavía, no sé, a los 40 y tantos grados? Hey, Ah, no mames, carne. ¿cómo le hacen? Ya sé, ni hubiera visto. Dice que mañana vamos a estar a 32 grados. Yo también estaba viendo que puro 34. No manches. Mira la Kate. Ah, sí, tal cual es Denson. Kate Dan. Denson. Denson, literal. Sí. Denson. Kate Denson. Tiene buenas skins. Chilámpara ni la usé la partida pasada. Yo tampoco, no me dio chance de cegarlo a la leche. Ah, al final, ya cuando nos estábamos regresando. Pone un tronquito. Aquí, Josu. Paramos la partida para que vayas al baño, no te creas. Justo, justo. Ajá, tenemos a Chris. Ese compa se saca sus buenas pistolonas y vámonos. Una bazooka, ¿eh? Un bazucazo. ¿Llegaste a jugar el juego de ¿De Marvel contra Capcom? los últimos o Ey, el 3 creo, fue el que salió para el salió Chris, no? 360. Ey, sale Chris, justo. Simón, Salen pero sale el Chris varios. del 5, ¿no? Simón. Es el perrote. El perrón. Simón es el perrón. Yo creo que es el que muchos lo conocimos, ¿no? Porque la neta yo no lo ubicaba. Pues que en otras estaba más pedorro el mono, estaba más chapón. Y también la lamentada Shiva. Así va. La Shiva mentada también estaba perrilla. Me acuerdo que de recién que salió ese juego, me daba cucuy jugarlo. Sí. Simón, Simón. Estaban chidos los monillos, los zombies, güey. Simón.
La verdad es que siento que, o sea, el 4 sí es un icono, ese sí ni para qué, no, no. Pero siento que el 5 también fue muy bueno. Mira, ya de aquel lado hay uno al lado del Chuck. Siento que el 5 sí fue muy bueno también. Che, estuvo chido. Ya ves las peleas contra el Wesker también acá en las finales. Escucho y se me hace que es otra vez la Legión. No ubico la rola. No te creas, no, no, no. No sé ni Ghostface, ¿no? quién. No sé. Creo que sí. Lo único que sé es que ya me fui de donde estaba. Está Sí. triste. Ah, es el triste. Con razón. Y ahorita sale el ¿cómo se llama? Ah, soy muy malo para los nombres de personas que cantan canciones que no me gustan. El que canta la de casi todos sabemos que eres. El que se acaba de morir hace poco. El que ya Sí, hablaba José bien José. roncote. Ah, José José José, José. Simón. ¿Sí dijiste o no te escuché? Sí. Ajá. ¡Ah! Mira, si te trae para este lado a este gancho que estoy viendo, Está con la otra. se la va a pasar a persinar. Tú dices, ¿te saco? Digo, ¿te revivo o no te revivo? Ya me trepa pa el gancho. Mira, ¿qué hule? Adiós, papá. Buena. A ver si no me tiro yo por ti. Hay otro acá. Sí. Sí, no, si te curo, No, sí, me cubrí así. agarré, a mí no me andan haciendo esas cosas. Ah, chis, se regresó que ya no me persiguió. Yo creo que se metió por cuchillos, ¿no? Sí. Ya lo vi, Está ya lo vi. aquí. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí sigue Camper. Ah, ya lo Sí. vi, Simón, ya lo vi. Está quebrando el palet. Paletón. ¿Sabes qué? Es que Campero, campero. no quiero que me vea porque si me ve me va a perseguir y muy segura. Venga, ahí viene el otro por ti, viene el otro. Uy, a ver si trae tiempo, a ver si trae Tiempo que tiempo. no. Hijo del alma. Oye, me dio 3 de 1. ¿Cómo? Me dio 3 golpes de 1. Bueno, de la volada se me marcaron las 3 Las rayas. costillas, Simón. ¿Va a campear o qué? No, viene para acá. Se escucha, pero no, no sé dónde ande. Viene conmigo, me va a matar. Qué joven. Qué joven. Mira, los otros están reparando los perres. No te creas, ahí viene. Yo creo que es el mismo, el Chris. Oh. Encerré. Seguro, no, ¿a cuál te llevará ahí? Ya sé a cuál te traje. Nada más que ni de chiste llego. Porque me está Aquí. curando. Ah, no, voy por el medio. Y ya sabía que te traía este.
Lo vi cuando caminó queriendo caminar para acá. Deja, abro el cofre y te saco. No te creas, déjate, te saco de una vez porque no te voy a sacar uno de los otros random sin tiempo y... Mira. Ándale. Vete. ¿De dónde? Va por ti. Ya no te persiguió, sí. Sí. No manches. Simón. Sabe que estás a uno. Estoy en palet. Voy a ver si. Y estoy seguro que te va a llevar este de abajo. No, te cargó demasiado rápido. Mira. Y a fuerza, ya sabía. Buena familiada. Acelerote el vato. Y luego la verdad es que todavía nos faltan 3 motores. Muy seguramente no nos vamos a ir ni de chiste. Deja algo que suene este. Y también me encerré por ahí hace rato. El bici está perro para lupear y eso que lupea el perro sin ver. Para adelante, ¿no? Simón, sin ver para atrás. Adelante. Sí. ¿Por qué va corriendo este otro así? ¿Ya lo viste? ¿Cuál? Ese que viene para conmigo, como que se agacha para atrás. Como si le hubiera tirado el doctor. Ya sé qué onda, está bien loco. Mira, como ya quiero, bueno, como muy seguramente me va a tunelear. Ya, bueno, fuerza, ya sabía. Sí, chiquito, con tus púas que de onda no me vas a tumbar. Ah, bueno, sí. ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Ah, se mamó! Lo vi antes. ¡Santísimo! Hubiera estado muy bueno ese golpe. Vámonos pues a la siguiente o qué, o vamos a ver si ganan. Vámonos. Eso. Esa es la actitud. Ujule.
Dani ya. Dani no está, Dani se fue. Aquí hay métodos de lectoescritura. La Caro está enseñándole las sílabas a Néstor. ¿Sí? Simón, Simón. Bueno, son las 9. Creo que ya me voy. Sí, yo igual. Yo también. Yo creo que ya nada más le iba a dar uno ya. Vámonos. Vámonos, pues. Cámara. Ya está. A ver si mañana jugamos. Ya está, pues. Cámara, mis seis. Cámara. Cuídate. Igual, igual. Huele medio ojetón, ¿no? Casi todos sabemos querer. Ay, sí me dan ganas de rentar ese local. Ni hablar, estamos actualizando. Voy a ver qué tal recupera este. Y luego nos vamos al Warzone que está actualizando y va a faltar un rato. Por lo pronto aquí nos vamos a quedar en la actualización.
nueva actualización, llegó algo raro por aquí. Llegó esto que dice: mantente alerta para la próxima mundial de Modern Warfare 2. Nos va a tocar jugar. Iglesia Caldera no. A ver qué tal nos va y a ver qué tal nos corre también. Y al parecer corre un poco trabado. Bueno, vamos a bajarle un poquito más porque este sí tiene siempre cosas activas. Revisemos equipamiento y armas, nos iremos pronto. Ya si se ve muy trabadón, cortamos. Que parece que sí se ve muy trabadón. Ahorita cortamos. Soldado enemigo cerca. Lanzando una de fracaso. Ahóguense con el lacrimógeno. Fil abatido. Soldado enemigo cerca. ¡Lleven las balas! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hostiles! ¡Trato de sobrevivir con todas mis hostiles a la vista! ¡Ajá! Me agarraron de otro lado. Al parecer no puedo esquinear algo tan fuerte como el tiempo de preparación.